You can see the difference. You can see the difference. ¿Qué tal amigos de YouTube? En este vídeo, te vamos a explicar cómo reparar una triceta o trípode. Esto porque en algunas ocasiones no encontramos la refacción necesaria para reemplazarla. Es por eso que te damos esta opción si este es tu caso. Solo basta conseguir los repuestos para la misma serían los siguientes. Observa cómo encontramos esta triceta en mal estado, lo que haremos será lavarla y observar que aún funcione. En este caso es importante verificar que cuente con estas hendiduras que son las que alojan un seguro para sostener los baleros. Bien, ahora observa los repuestos, son 3 baleros, 3 arandelas y 3 seguros. Fíjate bien que venga completo, ya que en este caso nos hicieron falta 2 seguros, pero nosotros usaremos los que traía la triceta. Bien, ahora observa cómo lo hacemos. Primero coloca el balero con mucho cuidado, verificando que los barriles de rodamiento no se vayan a caer. Ahora coloca la arandela de seguridad así como lo hacemos nosotros. Cuida de colocarla correctamente. Por último coloca el seguro y verifica que entre correctamente en la hendidura. Nosotros nos aseguramos empujándolo con un destornillador pequeño. Ahora observa cómo nos ha quedado. Funciona correctamente. Ahora hacemos lo mismo con los demás. Esto es muy sencillo de realizar y podrás hacerlo sin ningún problema. Recuerda que entre más limpio y ordenado seas, mejor será el resultado. No olvides que para evitar este tipo de daños en nuestro auto es importante que los cubrepolvo de estas se encuentren en buen estado y bien instalados. Observa cómo nos va quedando. Colocamos el último balero y listo. Habremos terminado. Eso es todo. Ahora esta triceta está lista para montarse de nuevo. No olvides colocar grasa especial para juntas homocinéticas y un cubrepolvo nuevo. Y bien amigos, eso es todo, no te olvides de comentar, dejar un like o suscribirte, recuerda que aquí compartimos lo que más nos gusta.